Hola a todos, bienvenidos a este webinar de amor y amistad de Hola. Sempertex. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de amor y amistad. Me encanta verlos aquí, como siempre les decimos. Estamos con esta maravillosa decoración, esta explosión de amor dorado, rosado, perdón, plateado, rosados, rojos. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Estoy aquí conectada en Facebook para ver cuántas personas están, qué nos dicen. Escríbanos por ahí un mensajito. Por allí nos saluda Maca Rincón, Gigi Arias, Mariluz López. Mejor dicho, ya se están conectando. Humberto nos saluda. ¿Cómo están? Qué chévere tenerlos por aquí otra vez. Vale. Mientras se van conectando, ¿qué les parece si les mostramos qué tenemos aquí en la decoración? Nos vamos a echar unos laditos. Cuéntanos, sí, Vale. Aquí tenemos una combinación de colores divina. Encontramos aquí fashion rojo, fashion frambuesa, fashion fucsia rosado, pastel mate rosado, fashion blanco, satín perla y cristal para este divino orgánico que tenemos aquí en la parte superior. Y quisimos ponerle un toque diferente con esta malteada que hicimos de este lado. Tenemos los mismos colores, tenemos fashion blanco, fashion perla. Tenemos aquí, hicimos como un toque diferente, quisimos hacer un dúo. Tenemos aquí los fashion cristal y adentro metimos un fashion rosado. Y tenemos en la base de esta malteada, tenemos aquí satín plata. Pero yo creo que algo que me quita mucho la atención o nos da mucha atención es esta mesa tan divina que tenemos de fiesta. Tenemos aquí los productos de fiesta de corazón polka. Son divinos, mira todos los corazoncitos que hay, me parece una combinación espectacular. Pues tenemos una gama de rosados acá arriba, pero aquí tenemos como el rojo tan característico del amor y la amistad. Claro, de esta celebración tan especial que ya es ahorita en septiembre, ¿cierto, amor y amistad? Ya viene en septiembre. Cuéntenos ustedes cómo celebran ese evento. ¿Prefieren los rojos? ¿Prefieren los rosados? Por aquí nos saludan desde Arizona, desde Cúcuta, desde la Unión Sucre, desde Tarazá, Antioquia, desde Valledupar, que es la segunda tierrita de Vale. Saludos a todos de mi valle lindo. Por ahí estuvimos en Valledupar hace poco en un curso de decoración intermedio con globos y eso aprovecho para contarles, ¿cierto, Vale? Que tenemos muchos más cursos de decoración en toda Colombia. Ahorita en septiembre se nos viene uno en Popayán y en Santa Marta, pero tendremos muchos más, tendremos en Villavicencio. Ibagué, tenemos otra vez otro curso intermedio en Cúcuta, en Bogotá. Si quieren saber mucha más información, se pueden meter a la página web en cursos y encuentran el calendario de todos los que vienen. Así que esperamos verlos por ahí en los cursos. Vamos a ver unos momentitos más quién nos saluda. Aquí nos saludan desde Chile, Guzmán Balloons. Y Venezuela, Ginette Fuentes. Espectáculo desde Chile. Gaby, desde Italia nos están saludando. Uy, desde Italia, qué rico. Decoración y style. Por ahí está Pao Tamayo. Hola Pao, Pao es una de nuestras MVP. Y además Pao también dicta estos cursos que les estábamos contando. Entonces, no siendo más, vamos a pasar al frente a explicarles cómo se hace esta figura. Vamos a hacer un arco, un semiarco, perdónenme, en columna plana con unas flores en distorsión que tanto nos pidieron aprender. ¿Listo? Entonces, vamos a cruzar al frente. Hi everyone. So while Gabby's setting everything up, I'm going to talk a little bit of what we're going to teach today. We're going to make a beautiful, beautiful semi-arc with distorted flowers, flowers in distortion. That is a beautiful figure that we can use here in Colombia for love and friendship. We can use it also in St. Valentine's on February, but it has a lot of different uses. So here we go, Gaby. Listo, ¿cómo vamos? ¿Ahí me alcanzan a ver? Estamos todavía confirmando. ¿Qué tal si aprovechamos este espacio y les contamos que además de los cursos de decoración intermedio que tenemos durante todo el año en toda Colombia, también tenemos la Convención Internacional de Globos que viene dentro de poco. La Convención Internacional de Globos, aquí estoy, ya me ven. La Convención Internacional de Globos, vamos a seguirles contando para adelantarles esa historia. La convención va a ser el 29 y 30 de agosto en Bogotá, Colombia. En la Convención Internacional son 2 días completos, de 8 de la mañana hasta la tarde, con 3 instructores internacionales que están dando clases constantes. Nuestros 3 instructores son los que ven aquí en la pantalla, son Jaime Evangelista,
Etsu Flores y Guido, todos vienen de países diferentes, Estados Unidos, Brasil, Holanda, y cada uno tiene una especialidad. Allí los pueden buscar en sus redes sociales, les aconsejo que los sigan, suben muchísimo contenido, y además nos van a explicar un montón de cosas diferentes, temas muy específicos cada uno, para que aprendamos un montón de los dos. Entonces, si se quieren inscribir en la convención, y espero que sí, para poder verlos a todos los que están ahora conectados, ingresen a nuestra página web, aquí abajito tienen escrito cómo es el enlace para poder encontrar en nuestra página web toda la información y inscribirse a la convención. ¿Listo? Entonces, ya habiéndoles contado eso, vamos a pasar a hacer nuestra figura. Vamos a empezar haciendo la columna. Entonces, aquí les muestro, esta es una columna plana. La columna plana consiste de cuartetos de R5, en este caso es R5 dorado inflado a 5 pulgadas, y cuartetos de 2R12, esta que está aquí arriba es pastel 2 rosa inflado a 10 pulgadas, esta que está acá abajo es fashion palo de rosa inflada a 7 pulgadas, y una pareja de R5 también doradas infladas a 5 pulgadas, así como está el cuarteto. Okay, so we're gonna use this semi-arc. Gaby, can you show it again? So, sure. So we're gonna use different first clusters of two. We're gonna use first round 5 reflex gold. We also have round 12. Oh, the reflex gold is inflated in 5 inches. That is approximately 13 centimeters. We're gonna use reflex 12. Paso dos cream inflated at, can you remember please? 10 inches. 10 inches, that is approximately 25 centimeters. Uh-huh. And we have our fashion rosewood that is inflated at, in how many? 7 inches. 7 inches, I'm sorry. That is approximately 18 centimeters. Eso, muy bien. Entonces, ya les voy a mostrar cómo los vamos a armar. ¿Vale? Me alcanzas aquí los cuartetitos y las... Vale. Este y las otras que tienes por allá. Yes. Voy a sacarlos aquí. Entonces vamos a empezar con nuestros cuartetos de R5. El arco tiene 14 cuartetos de R5 y cuartetos de R12, pastel 2 rosa y fashion rosewood, que en español es palo de rosa. Entonces vamos a empezar. Lo que voy a hacer ahora es lo que me falta del arco que les mostré, estoy pensando en mandárselos. Vamos a empezar siempre con un R5, cuartetos de R5, y como saben, voy a dejar esto aquí a un ladito, utilizamos un tubito al que le saco el aire, y lo empiezo a anudar aquí en el medio del cuartet de R5. So we're starting here now with the clusters of 4 of around round 5 reflex gold. The first thing we do is we take out all the areas at 260. It can be of any color. In this case, Gabby's using pastel dusk lavender. And now she's putting she wrap it around the cluster of 4, and now she's gonna put it in that cluster that we have organic. Uy. Se me cae el inflador. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro R5, nuestro cuarteto de R5, y aquí lo que les decía, el cuarteto que tiene las R12, voy a poner primero la R5 abajo, y arriba voy a montar el cuarteto de la R12, siempre haciendo presión en el medio, porque quiero que me queden juntitas. Lo entrelazo en forma de 8, y continúo con otro cuarteto de R5. Okay, so we wrap around the cluster of 4 with the other cluster that has round 5 and round 12, and we repeat the same process. We're going to do an 8 shape to wrap it around. Something that is very important is that we have to press together all of our clusters, okay. So like they have like the same size and have like a uniform figure. Sí. Entonces, como ven, estoy montando primero el cuarteto solamente de R5, luego el cuarteto que tiene R12, luego otro cuarteto de R5 y así. Voy intercalándolos y voy
uniéndolos en el medio, haciendo presión, y es lo que va armando mi columna plana. Ahora vendría otro cuarteto de R5. So what Gaia was saying is that we're going to repeat the same process, and it's very important to continue and follow the order. So first we're going to have a cluster of five, of round five reflex. Then we have a cluster of four with round 12 and round 5, and then we have to do the same process all over again. But remember, we always have to follow the same order of the clusters. Así es. Voy a finalizar aquí. Esto ya queda nuestra columna plana, la voy a unir a la que les mostré. Le llamamos columna plana porque, como ven, al quedar montado uno sobre otro, hace esta figura plana. Entonces voy a unirlo con el tubito que tengo aquí a la columna que ya les mostré. Tengo por acá. Voy a unir aquí. Un poquito. ¿Sí? Lo ideal para esto sería unirlo en el piso para poder tener un espacio plano donde apoyarse. Pero aquí, para poderles mostrar, vamos a unirlo un momento y después lo arreglamos. So this figure is called a flat or semi-arc. It's called that way because given the way we put together all of our clusters, we can see that there is a flat or a plain figure with all of the round 12 one side, the round 5 on another one, and the rosewood on the other side. Entonces estoy usando lo que me sobró del tubito para poder unir aquí mi columna. Y estoy anudando para que no se me vaya a soltar. ¡Ay! Lo anudé con el mismo. Recordamos que los R12 Pastel 2 Crema están inflados a 10 pulgadas, que son 25 centímetros aproximadamente, y el palo de rosa está a 7 pulgadas. Así es. Que es aproximadamente 18 centímetros, que nos estaban preguntando aquí por el chat. Listo. Ay, no lo he podido. Aquí vamos a anudarlo. Voy a hacerle dos nudos. Y así terminamos nuestro semiarco. Entonces voy a ver si está todo bien ubicado. Vamos a peinarlo. Y aquí le voy a pedir a Dolo que me haga el favor de ponerle. Ya les muestro que a un ladito. Gracias, un momentito ya. Le vamos a poner una base que hicimos en orgánicos de R5. En la parte de abajo le pusimos un globito con agua para que haga peso abajo, y eso es lo que nos va a permitir agarrarlo aquí. Dolo, cuidado. So what Gabby is doing right now is that she's gonna put on the base a little bouquet of round 5. Approximately 3 bouquets of clusters of 4. And we're putting over there, and also it has one balloon filled up with water, so that it gives stability to our semi-arc. Listo, entonces estamos agregando esa mini columna que hicimos de R5 dorado, que le pusimos un globo con agua, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a echarnos un poquito más a un lado porque creo que la mesa nos está tapando, ¿cierto? Ahí se ve bien. Ah, bueno, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos punticos de conexión aquí con cinta y un tubito para poder agarrar nuestro arco y que nos dé esa forma así de semiarco. Ya les voy a mostrar cómo es eso. So now, in order to our semi-arc to be upside, as it is right now, we're going to do some points of connection. The guy is going to teach us how to do it. Ah, mira que aquí tenemos una cámara, yo estoy viendo desde allá. Entonces, tubito, le quitamos el aire como siempre y vamos a hacer aquí, solo tú que lo viste ahí, ¿cierto? Para agarrarlo aquí. Ah, entonces vamos a hacer uno primero aquí. Listo. Entonces, aquí la técnica es, vamos a dejarlo un momentito abajo para poder mostrarles. Vamos a pegarlo con cinta de enmascarar y aquí hacemos en forma de un punto de conexión en forma de H. Dos cintas horizontales y aquí levanto mi tubito un poquito, lo piso con esa cinta, quede bien pegado, y aquí al lado le pego dos cintas más, por eso nos queda en forma de H. Aquí, acá,
Okay, so this point of connection that Gabby made, we're gonna use masking tape, and we're gonna do a native form. So we're gonna use our two safety. We take out all of the air, and we're gonna paste it using four pieces of masking tape vertically and two horizontal. Eso. Entonces, ya que tenemos nuestro puntito ahí de conexión, lo que voy a hacer con el tubito es anudar aquí con nuestra figura. Lo paso hacia atrás para que no se vea y listo. Vamos a hacerle otro puntico más allá. Eduardo me va a hacer el favor mientras yo les voy explicando cómo hacer la flor. Mira. Gracias. Gaby, te mandan saludos desde Guayaquil, Ecuador. ¡Ay, hola! Desde Ciudad de México y de El Salvador. Qué chévere tener estas, un poco de gente conectada hoy, ¿eh? Este tema es muy interesante. Entonces, vamos a hacer dos tipos de flores. Vamos a empezar con este tipo de flor, ya se las muestro. Aquí les muestro los dos tipos de flores. Ambas son flores en distorsión, ambas tienen la misma técnica, sino que esta está hecha con R12, y adentro tiene un tubito, y esta está hecha con R5. Entonces vamos a empezar por esta. La voy a dejar aquí un ladito para que la vayamos allí agregando a nuestro arco, y voy a coger mis materiales. Entonces, primero, necesito mi R12, la estamos haciendo en pastel 2, lavanda, que me encanta este color. Además, me parece muy chévere esta combinación que estamos haciendo para amor y amistad, porque normalmente pensamos en amor y amistad como en rojo, en blanco, en rosado. En cambio, aquí le estamos metiendo un poquito más de morados, cambiando lo muy tradicional. Vale, hablé mucho. Ok, está bien. Bueno, ahora Gaby, vamos a hacer la traducción en inglés. Ajá. We're gonna do two flowers in distortion. It's gonna be the same technique, but we're gonna use two different sizes. So we're gonna do one, a bigger one with round 12, uh-huh. And we're gonna use another one with round 5. The colors we're gonna use are pastel dusk lavender. Also, we're gonna use pastel dusk rose, uh-huh. And reflex gold. Uh-huh. I think that's it. That's it, sí. Listo, entonces, aquí lo que hice fue que inflé el globo y lo desinflé para que se expandiera y adentro voy a colocar mi tubito. El tubito, como este es un R12, lo voy a doblar a la mitad. Lo voy a poner adentro del globo. So, first of all, we're going to use around 12. We're going to inflate it so that the latex can expand a little bit. Then we're going to deflate it and we're going to put inside a 260. Yes. Con el tubito adentro voy a inflar nuevamente mi R12 sin inflar el tubito. So we're gonna inflate again around 12 without getting air into the 260. Aquí no he soltado mi tubito porque no quiero que se me vaya dentro del globo. Y aquí quiero medirlo a 9 pulgadas para inflar todos los globos al mismo punto. Igual, esto lo voy a desinflar, pero al medirlo siento que aseguro que todos los pétalos me queden del mismo tamaño. Entonces, estando aquí, no lo he anudado. Lo que voy a hacer es que voy a colocar la boquilla del inflador manual en el cuello del tubito sin soltar mi R12, sin que se le vaya el aire. Cuando lo tengo aquí en el cuello, voy a poner el cuello de la R12 también sobre el inflador. ¿Listo? Ahí voy a inflarlo con 4 bombazos. 1, 2, 3, 4. Cuando tengo el tubito inflado adentro, voy a jalar el final de mi tubito, voy a jalarlo sin soltar la presión, sin que se me salga el aire, y anudar el tubito solamente. Aquí anudamos sin que se salga el aire de la R12. Igual, si se sale el aire de la R12, no hay problema porque la podemos volver a inflar. Vamos a hacer 2 nudos aquí. Y aquí le voy a pedir a Dolo que me alcance unas tijeras que no las cogí. Por favor. Estoy haciendo doble nudo en el tubito. Y antes que se me salga el aire, voy a cortar aquí lo que me sobró del tubito. Gracias. Gracias. Y voy a mover el cuello de la R12 mientras el aire se está saliendo hacia arriba. Más o menos como unos 4 dedos hacia arriba. Sin que se me salga. Mientras se va saliendo el aire,
voy a mover el cuello hacia arriba, hacia arriba. Entonces, aquí voy dándole la forma al pétalo que quiero que tenga. Si no me gusta, puedo volverlo a inflar, la R12, y darle la forma que me guste. Voy acomodando aquí el cuello hacia arriba mientras suelto el aire del R12. Listo. Así voy armando mis pétalos. Para esta flor que tengo aquí, necesito 5 pétalos iguales a este. Cuando ya tengo mis 5 pétalos, los anudo aquí. Como ven en esta flor, están anudados y arriba son un montón de 5R5, son 8R5 que nos ayudan a mantener los pétalos anudados. ¿Listo? Esto lo vamos a colocar en nuestro arco, en la parte de arriba. Pero lo que voy a hacer es que voy a utilizar un tubito al que siempre le saco el aire. Y esto me va a ayudar a agarrarlo con el arco. Las flores en distorsión no las piden muchísimo, sobre todo para esta época, porque es un detalle muy bonito para ese tipo de decoraciones. Hacemos unos arcos, unos aros con flores de distorsión, en distorsión, perdón, y le dan ese detalle así bastante romántico. Vamos a ponerlo aquí arriba, ¿cierto? Well, Gabby's putting the flower. I'm gonna try to make all the translation. Hablé mucho, perdón. Of that, so well, let's start for the beginning. After we put the 260 inside of the round 12, we're gonna first of all inflate the round 12. Mm-hmm. In this case, Paso Dos Lavender. Mm-hmm. This is a designer's choice, if we can say like that. Mm-hmm. Gabby told us that she liked to inflate the balloon in 9 inches, approximately 23 centimeters. Así es. So, like in that way, she can give a better shape to the balloon. Mm-hmm. After we inflate the round 12, we're gonna inflate the 260 inside of it. Mm-hmm. Which Gabby just made four pumps of the with the manual inflator. Mm-hmm. After we did that, she tied the 260, mm-hmm. just that, and then she began to leave out all of the air of the round 12, giving the shape she wanted. If for X or Y reason you didn't like the shape you have of the flower petal, you can also inflate again the round 12 and give it the size and shape you want. Sí, me sentí así cuando Val estaba traduciendo, como los muñequitos que no iban, la letra iba para otra cosa de lo que estaban haciendo. Estaba intentando como seguirte, pero fuiste muy rápido. Entonces, aquí estoy en el punto de inflar la R12 adentro, 4, y como Vale les decía, las anudamos aquí y armamos nuestro pétalo. Entonces, cuéntenme si hasta ahí vamos bien, si tienen alguna pregunta y algún comentario. Aquí nos dicen... Están todos concentrados, aprendiendo cómo hacer la flor que tanto nos piden. Muy bonita la combinación, nos dicen, nos regalan la explicación de los 4 pasos. Bueno, ya la volvimos a hacer. Ya la volvimos a hacer, así es. De todas formas, todos estos webinars quedan grabados. Los subimos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, para que los puedan ver todas las veces que los quieran ver. Aquí le estoy sacando el aire para darle la forma que quiero. Este pétalo, quiero que me quede un poquito más curvo en la parte de arriba. Y así, voy utilizando el aire adentro del R12 para darle la forma al pétalo que quiero. Si de pronto lo quisiera más aplanado en la parte de arriba, menos curvo y demás, eso lo puedo hacer inflando y desinflando el R12 todas las veces que quiera. Es una de las ventajas de nuestro material, del Globo Sempertex, que podemos inflar y reutilizar las veces que queramos para arreglar nuestra decoración. Y este material nos lo permite. Si nos repreguntan, voy a hacer un pequeño recorder de los colores que hemos utilizado. Uh-huh. Tanto en el arco como en las flores. Claro. Hemos utilizado R12 Pastel 2 Crema, uh-huh. R5 Reflex Dorado, R12 Fashion Palo de Rosa, y para uh-huh. las flores hemos utilizado Pastel 2 Lavanda. En este caso, en sí, esas son las R12, las que pusimos allá, uh-huh. ya colgada ha sido la R12,
pero también vamos a utilizar aquí Pastel 2 R5 para la flor chiquita que tiene aquí Gaby. Y para el centro de la flor utilizamos R5 Fashion Palo de Rosa. Perfecto. Listo, entonces vamos a hacer la flor pequeña. Recuerden que la que acabamos de hacer, el globo que tenemos afuera era R12, ahora vamos a utilizar R5 y es la misma técnica. El primer paso es inflar y desinflar el globo para expandirlo. Lo inflamos, lo desinflamos. Voy a colocar un tubito del mismo color adentro del globo, este, y aquí la técnica es que el cuello del tubito quede a la misma altura del cuello del globo. Por eso los mido aquí doblándolos, porque necesito colocar, inflar el tubito dentro del R5 y se me hace más fácil si quedan a la misma altura. De todas formas, esto que está aquí afuera lo vamos a recortar. So even though that is the same process with the round 12 and the round 5, something that we have to take into consideration is that given that the round 5 is smaller, we're gonna measure the size of the 260 that is the same as the round 5. It doesn't matter that it's a lot of the 260 is left outside of the balloon because all of that is gonna be cut. Ok, entonces, de la misma manera, en la boquilla del inflador manual ponemos el cuello del tubito y el cuello del R12 y este tubito lo vamos a inflar a 2 bombazos y medio. 1, 2, medio. ¿Listo? Otra vez, jalamos lo que nos queda del tubito, hacemos un nudo solamente con el tubito. No importa que el aire del R5 se esté saliendo porque la puedo volver a inflar. Voy a hacer doble nudo para asegurarme. Y recorto por aquí. Este lo voy a dejar un poquito más largo, ¿saben por qué? Porque me sirve para unir las demás, los otros pétalos. Entonces, quiero que me quede de esta forma. Como ven, este me quedó muy redondeado. Voy a volver a inflar mi R5 y a darle forma al tubito que está adentro de la R5. That's something that, in this case, the shape that the petal has didn't go with the shape of the other petals. So something that Gaby said is that it doesn't matter. Every time we can just inflate it again and give it the shape we want. You can see now that the first it was a little bit rounded and now it has more of a petal shape. Entonces, aquí lo muy chévere es que puedo inflar y desinflar ese globo redondo afuera las veces que quiera para darle la forma. Y las flores son un proceso repetitivo. Esto mismo lo voy a hacer 5 veces más. Como ven aquí, las voy a unir entre sí los pétalos y en la parte de atrás voy a poner un quinteto del mismo color, que en este caso es Pastel Dusk Lavanda, que están inflados a un solo bombazo. Un solo bombazo no, a medio bombazo. Medio bombazo es solamente arriba o solamente abajo. Un bombazo es arriba y abajo. We're gonna put together all of our petals, and we're gonna put at the back part of the petals. We're gonna use a cluster of 5 of round five, the same color of the petals, and it's gonna be inflated in half pump. So it's all the way up or all the way down. Exactamente. Y en la parte de adelante tenemos un R5, este espacio en rosado que nos permite agarrar nuestros pétalos y es el centro de la flor además. Entonces de aquí tengo adelantadas mis otras 2 flores. Y las vamos a agregar al arco. So we're gonna put together all of our petals using the round 5 we have at the bottom of the petal. We're gonna wrap around all of the single petals in there. Esa era una pregunta que estaban haciendo aquí, Gaby, cómo se unían todos los pétalos. Ok, bueno, ahí les respondimos. Miren que vamos a utilizar para poder unir nuestras flores con el aro, no sé por qué digo aro, con el medio arco. Un sobrante de tubito, por eso es que los sobrantes de tubito nunca los botamos, esto sirve para todo, tenemos aquí una canasta llena de sobrantes de tubito porque esto nos rescata. Lo mismo, hacemos aquí un nudito. Gaby, nos preguntan que si estas flores en distorsión se pueden hacer en todos los tamaños de globos. Bueno, les voy a ser sincera, los hemos probado en R12, los hemos probado en R5, los hemos probado en R9, en R18... De pronto el tubito no les da el tamaño para hacer la flor tan grande. Listo, vamos a unir aquí. Voy a verla desde lejos. Esta combinación de colores. Cierto, está hermosa esta combinación de colores. Y le damos un toque diferente a la celebración
de amor y amistad, que por lo general es rojo con blanco, entonces aquí le metemos un detalle más romántico. ¿Se imaginan esto así en una decoración con una mesa aquí al frente para una cena? O incluso en una celebración de amistad, porque también estamos celebrando la amistad con las amigas, una tarde de té, muy bonito. Nos hace todo un marco además de fondo para fotos que nos queda espectacular. Gaby, y que si bien nos hemos inspirado en amor y amistad, es una combinación de colores y una figura que nos sirve para muchas otras ocasiones. Así imagínate ser un quinceañero. Divino. Imagínate en un baby shower también aquí. Imagínenselo en un baby shower, y así como dice Vale, nos inspiramos en amor y amistad porque estamos en la temporada, pero también lo que les invitamos y de lo que conversamos mucho en nuestros cursos es que estas paletas y estas decoraciones las podemos utilizar para otro tipo de celebraciones. Como dice Vale, en un quinceañero queda espectacular, en un baby shower, en una revelación de género, en un cumpleaños, mejor dicho, el Día de la Madre, y así. O, y ahora que conocen la técnica de columna plana, simplemente cambiando los colores de las R12 y las R5, de las R5 podemos repetir nuestra columna plana, hacer incluso un arco completo. Y aquí la preguntan voy a poner que aquí si arriba. Para aniversario, claro, para aniversario también quedaría espectacular, una cena con para aniversario. Esposo, todo quedaría. Excelente. Entonces me voy a poner aquí un ladito para verlo. Cuéntenme ustedes que están en cámara cómo lo ven. Gaby, mira, aquí dicen de pronto, sí, Zuli Salazar dice, si el globo es más grande, se podría probar con un globo 360 y haces una flor gigante. Si el globo es más grande, lo podremos probar con un 360, sí. Es más, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba y nos vamos a comprometer, Val y yo, en grabarles un reel y compartírselos. A ver, sí. Si no lo ven, es porque no nos funcionó la prueba. Sí, pero es una idea, podemos ver para ver qué. Listo. Ya saben, si en algún momento se perdieron un paso, recuerden que este webinar, todos los que hemos hecho quedan grabados, pueden volver aquí a Facebook y lo van a poder ver. Así es. Listo, ya estamos llegando a la parte final de nuestro webinar. Me estoy moviendo mucho de cámaras y aquí me están diciendo que me quede quieta. Entonces ya, nuestra parte final del webinar es unos tubitos enroscados, entorchados, en curly, como le digan, que vamos a hacer con tubito 260 reflex dorado. Ya me iba a mover otra vez para allá, pero es que este tema de dos cámaras me estoy acomodando. Entonces, tubito en reflex dorado. Vamos a inflarlo y a desinflarlo. Mientras voy haciendo eso, cuéntenme si hay algún comentario por allí, alguna pregunta. Les vamos a recordar sobre el CIG, ¿qué tal? ¿Parece? Para que Vale nos traduzca sobre el CIG también, porque obviamente queremos que nos visiten internacionales también fuera de Colombia. Entonces, el CIG son 2 días, 29 y 30 de agosto, en Bogotá, donde vamos a dar clases ambos días con instructores internacionales. Aquí abajo los pueden ver. Jam, Etsu, Guido, cada uno es experto en cosas maravillosas. Jam es un maestro en orgánicos de gran tamaño. Etsu nos va a enseñar cómo hacer backings con figuras, con formas. Y Guido nos va a enseñar cómo trabajar el Linkaluna en figuras también de gran tamaño. 29 y 30 de agosto, si se quieren inscribir aquí en la parte de abajo tienen el enlace en nuestra página web, Sempertex. Y bueno, esperamos verlo. Y ahí le doy paso a Vale para que haga la traducción. So what Gaby was saying is that we are thrilled to announce or that to invite you to our International Balloon Convention this 29th and 30th of August in Bogotá, Colombia. We're gonna have different instructors that are they are like so good, I'm sorry. And we have Etsu, we have Jam, and we have Guido, and they are experts in different techniques, and we're gonna have the possibility to learn from them, and also we have different experiences such as the Jam Room, we have surprises. And yes, we would like you to be here with us and experience this beautiful event that we're doing with such love, such passion, and we want you to be there. Vale, dijo unas cosas que a mí se me había olvidado decir, gracias, Vale. Te lo puedo decir en español. Además de tener a estos 3 instructores internacionales durante 2 días, un día antes tenemos un curso básico para aquellas personas que nos dicen, ay, Gaby, es que yo siento que todavía no soy así un experto para trabajar con estos instructores en curso básico.
En los. Me enredé. Trabajar con los instructores. Entonces, yo quiero que me des un curso inicial. 28 de agosto, mediodía, hacemos un curso básico para que conozcas todas las técnicas necesarias para ya lanzarte el 28 y 30 de agosto con los instructores internacionales. El 29, además, tenemos en la tarde algo que llamamos Jam Room. Es un espacio donde tenemos todo el producto de Sempertex. Absolutamente todos los globos para que ustedes practiquen, se conozcan con otras personas, que es una cosa muy chévere del CIG, es que van tantos decoradores, tantas personas del mundo de globos que entre ustedes se enseñan, aprenden, conocen gente de otros países, de otras ciudades. En el Jam Room tienen la oportunidad de practicar con todos nuestros materiales y además vamos a hacer un concurso de una decoración en el Jam Room para dos ganadores. Vamos a tener dos premios que no les vamos a decir. No les vamos a decir, ¿verdad? No, todo. Les vamos sorpresa, a decir. Sorpresa. No, completamente sorpresa. Y el último día tenemos una noche de clausura. Y hablando de sorpresa, algo que no habíamos dicho, el primer día, es decir, el 29 de agosto, vamos a hacer un lanzamiento de un nuevo color. Nuevo color, nunca antes visto, lanzamiento que va a ser para todos mundial, pero solamente las personas que estén en el 6G van a tener la oportunidad de ser los primeros en probarlo, en usar el material, en hacer decoraciones con este material. Así que, mejor dicho, este 6G viene lleno de un poco de cosas, ¿eh? Divino, este color, ya quiero utilizarlo. Tantas veces que hemos tratado de hacer las decoraciones, decimos, ¡ah! Este color quedaría falta perfecto. Este color, este cierto, color. Sí. Pero ya estamos muy cerca por utilizarlo. Es más, yo creo que hay veces que he estado en cursos y he dicho como, ¿y el color es? Y me quedo porque miércoles tampoco. Entonces, ya estamos llegando al final. Vamos a hacer el tubito entorchado. Aquí lo voy a pedir ayuda a Dolo otra vez. Hoy Dolo ha estado en cámara un montón de veces. Lo que hice fue inflarlo y desinflarlo. Me lo envolví en mis cuatro dedos. Y Dolo me va a hacer el favor de inflarlo. So Gabby is making little details for our semi-arc. We're gonna have a curly 260. In this case, we're gonna use reflex to go gold. And right now, what she made is that she wrapped around the 260 four times in her four fingers. And Dolores here, Dolores, Dolo Diola. Dolores, she Gracias. Helped her inflate in the 260. Listo, entonces, hicimos nuestro tubito entorchado suelto, porque lo que voy a hacer es estirarlo y no lo inflamos hasta arriba para que me quede este piquito para poder envolverlo aquí entre las flores. Vamos a ponerlo uno so, aquí. Gabby and Dolores didn't inflate all of the 260. She left behind a little space so that it could be easier to wrap it around throughout the semi-arc. Listo. Entonces allí vamos agregando como nos parezca que se ven bien. Allá arriba yo creo que no porque ya tenemos las dos flores. Vamos a poner otro aquí abajo y terminamos nuestra decoración. Está divina, me encanta. Y también me encanta, aquí nos verdad. Dicen, este arco sirve para hombres. Este claro, arco también. Sirve para hombres si le cambiamos los colores, claro que sí. De pronto en vez de unas flores les podemos poner, ¿sabes qué le podemos poner? Que ya hemos hecho unas llantitas. Y ya las hemos hecho en el webinar de personajes de Disney. Así que ahí tienen el video, lo pueden ver, hacen el arco y le ponen unas llantitas. Es la imaginación que cada persona Ay. Tenga, pero en verdad este arco tiene muchísimos, muchísimos usos. Miren lo que Dolo nos está diciendo. Si es para grado, le ponemos un birrete y lo hacemos en colores todo reflex, con trufa, con champaña. Y le ponemos el búhito de la semana pasada. Le ponemos el búho también. La semana pasada que hicimos un búho. Aquí nos dicen, Sempertex lo mejor. Muchas gracias. Ay, me gusta que les gusten nuestros productos. Listo. Tenemos también aquí saludos desde Villavicencio, desde Perú. Vamos a ponerlo aquí abajo. Listo. Aquí se nos unió Pau, Gaby. Hola, Pau. Estamos aquí esperándote, Pau. Listo, entonces ya me voy a poner aquí de este lado, ya que estamos cambiando de cámaras. Entonces me voy a poner aquí al lado de este arco. Ya finalizado, les vamos a hacer un recorderis de lo que hicimos y ya estamos al fin de nuestro webinar. Entonces hicimos un semiarco en columna plana. La columna plana tuvo 14 cuartetos de R5 en reflex dorado inflado a 5 pulgadas y 14 cuartetos de un R12 pastel 2 rosa a 10 pulgadas, un R12 fashion rosewood, que es palo de rosa,
y una pareja de R5 en 5 pulgadas de Riflex dorado. Hicimos flores en distorsión con pastel dusk lavanda. Estas son hechas en R12, el redondo que está afuera es un R12 y adentro es un tubito 260 del mismo color. Aquí le hicimos un montoncito de R5 en fashion palo de rosa, son 8 R5, o sea 4 cuartetos. Los hicimos en montoncito, los pusimos entre los pétalos, hicimos 5 pétalos. Y estas que están aquí pequeñitas son en R5 pastel dusk lavanda con la misma técnica. Y adentro está un R5 de Fashion Rosewood, que es palo de rosa, no sé, Fashion Rosewood. Y ya aquí para terminar, lo que hicimos fueron unos tubitos Riflex dorado entorchados flojitos, que no nos queden muy envueltos porque queríamos darle esa forma como de enredadera. Para sostener el arco, el semiarco, en la parte de abajo hicimos un pequeño orgánico con R5, le pusimos un solo globo con agua. Aquí pusimos un puntito de conexión con la pared para poder agarrarlo, aquí en el medio y aquí. Y tenemos nuestro semiarco con temática de amor y amistad, pero que podemos utilizar para muchas otras celebraciones que ya les hemos contado cuáles son. Entonces, ¿qué tal? No siendo más, creo que dejamos hasta aquí nuestro webinar. Me encanta tenerlos aquí, como siempre les decimos, y esperamos verlos en otra oportunidad. Saludos, hasta luego. Saludos.